Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pásame un libro. Hoy vamos a estar revisando un libro que es bastante más avanzado que otros que hemos revisado en anteriores ocasiones. Este es un libro que habla sobre dinámica de funciones de variable compleja. De la geometría de esas familias, de esos grupos de funciones, de transformaciones holomorfas. Pero es un texto que, a pesar de que habla de un tema bastante que necesita bastante más uno pensaría que necesita más formación para abordar ese tipo de cosas, pero lo hace de un modo bastante juguetón, y entonces quizás uno no pueda entender en una primera leída los detalles formales de los temas que se están tratando, pero cumple una función muy, muy interesante, que es la de crear cierta intuición alrededor de estos temas, ¿no? Entonces, vamos hoy a revisar la recomendación, pues, de esta semana es Las Perlas de Indra de Mumford. Esto lo publica Oxford, si no mal recuerdo, pero si estoy mal, ahorita lo vemos de todas formas en el libro. Entonces vámonos a ver el libro y continuamos. Entonces este es el libro Las Perlas de Indra. Entonces, ¿de qué va? Va a hablar sobre aspectos geométricos de ciertos grupos de funciones holomorfas. En particular de la dinámica de grupos kleinianos, se les llama, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tipo de geometría que se hace, por ejemplo, en el plano hiperbólico, ¿no? Pero bueno, vamos un poco revisando el material. Entonces aquí justamente hace la pregunta, ¿no? En el prefacio, que qué tipo de libro es, ¿no? Entonces dice, es un libro acerca de matemáticas serias, pero que esperamos que sea disfrutado por una audiencia lo más amplia posible. Y es muy interesante porque va a hablar sobre fractales, va a hablar sobre caos, y va en cada pedazo va enseñando dibujos, ¿no? Pero son dibujos hechos con computadora. Entonces, al mismo tiempo con que va platicando de qué va la dinámica que se está estudiando, allí mismo te va poniendo los pseudocódigos de los dibujos, ¿no? Entonces, me parece que estos en particular están hechos en Pascal, aunque no estoy completamente seguro. Pero lo que te deja es un pseudocódigo que se puede implementar en Python, por ejemplo, para quienes andan también aprendiendo a meterle mano a la visualización en Python, ¿no? Yo me imagino que en matemática o incluso en R, aunque sea horrible, es bastante parecido, ¿no? En Julia debe haber también cosas
muy, muy sencillas para esto que vamos a ver. Entonces habla sobre que esto pues, es la visualización del trabajo de Félix Klein, y que va hacia lo que son conjuntos caóticos, ¿no? Sobre el título, ¿no? Dice, no hay religión en nuestro libro, pero nos impresiona cómo las construcciones matemáticas estas hacen eco en la metáfora budista antigua de la red de Indra. Y bueno, ¿no? Por eso de ahí el título de las perlas de Indra. Y luego habla un poco de cómo se encontraron con estos temas, cómo decidieron escribir este tipo de libros, la relación que tuvieron con el trabajo de Mandelbrot, y lo separan, ¿no? Mumford describe un poco cómo va escribiendo, cómo se le ocurrió esto. Pa, pa, pa. Un poco de la herramienta computacional que estuvieron usando. Y la otra autora que es Caroline. No me acuerdo cómo se apellida. Y es que no viene el. Ahorita vemos si no. Y bueno, ahí va. Entonces va a hablar sobre, en la introducción, sobre un poco de la historia de la idea de la simetría y de las geometrías euclidianas. Entonces aquí empieza con esta red de círculos en varias copias del plano hiperbólico que se asemejan a estas figuras de la red de Indra y qué significado tiene eso. Entonces el primer capítulo se llama El lenguaje de la simetría y va sobre el programa de Klein, ¿no? Sobre grupos de transformaciones y demás. Entonces va a hablar acá sobre una nota rápida sobre Klein y el programa de Klein. Robert Fricke, hacer una taxonomía de las simetrías y entonces hace acá un ejemplo caricaturizado de traslaciones, por ahí va a empezar después con rotaciones, ¿no? Y acá introduce un personaje que es este monito de palos que se llama el Dr. Stickler y entonces pues son varios ejemplos de patrones que corresponden a distintos tipos de simetría haciendo un poco bailar al Dr. Stickler. Entonces ya acaba de empezar a hablar sobre las propiedades de grupo. De transformaciones iteradas, grupos de rotaciones, teselaciones del plano y pues tiene que forzosamente hablar sobre teoría de grupos y cuando se habla de teoría de grupos forzosamente tenemos que recordar al revolucionario Évariste Galois. Y ahí está, ¿no? Luego va a hablar sobre un poco sobre topología, ¿no? En realidad sobre ¿cómo se llaman estas cosas? Acciones de grupo.
Y entonces, pues está el dibujito de cómo hacer un toro plano y lo que se imagina uno desde la topología que está haciendo, ¿no? Que es tomar la hoja o el pedazo de plano como si fuera una cosa de goma y que lo puedes pegar de alguna manera, ¿no? Aquí está este monigote que está pegando las orillas del toro. Entonces va a inducir acciones de grupo sobre el plano. Y bueno, mira, aquí dice que integra Basic, C, Pascal o Java. Y aquí vienen algunos de algunos pseudocódigos. Estos son para hacer un teselado hexagonal. Esto se puede definitivamente hacer en Python, nomás hay que tener cuidado cómo se va construyendo la figura, o incluso en NetLogo, ¿no? Ahí están las teselas. Y luego ya va a empezar a hablar sobre el plano complejo, ¿no? Entonces, parte de una cosa muy sencilla que es encontrar raíces de polinomios. Y a partir de allí habla un poquito sobre aritmética de números complejos. El argumento y el módulo, coordenadas polares, multiplicación compleja, como transformaciones en el plano. Otra vez el doctor Stickler, con la transformación, Z va a dar a A por Z con A, con módulo fijo. O módulo igual que 1, y no me fijé bien. Aquí la forma esta euleriana de escribir a los números complejos, la esfera de Riemann, inversiones sobre el círculos, los puntos al infinito. Y ahí está, ¿no? Y aquí ya se salta y empieza a hablar de transformaciones de Möbius, y cómo se ven las transformaciones de Möbius en la esfera de Riemann. Y aquí está una figura bastante chistosa de cómo se vería el doctor Stickler partiendo del centro de esta transformación. Estas creo que son. Aquí. No estoy seguro de cuáles son estas. Estas son las que tienen dos puntos fijos y que es un. Partiendo de uno visitas el otro. No me acuerdo qué tipo de transformaciones son. Y aquí está la imagen. Aquí tenemos el plano y lo proyectamos sobre la esfera de Riemann. Los círculos de Apolonio, una nota sobre Möbius, la forma matricial de las transformaciones de Möbius y un programita para un pseudocódigo para hacer una transformación de Möbius. Aquí es cuando tenemos dos puntos fijos, cómo mandamos círculos en círculos. Qué pasa con los ángulos, aquí un diagrama de flujo de qué cosa queremos hacer con las transformaciones de Möbius y un par de figuras, ¿no? Aquí viene la clasificación por puntos fijos, las loxodrómicas, las hiperbólicas, las elípticas y las parabólicas. Aquí está lo del toro otra vez. La transformación de Cayley, transformaciones en el círculo, con familias de círculos, con la de
Apolonio y la otra familia conjugada, y luego va a hablar de grupos de Chotky. Entonces ahí están las transformaciones estas de Chotky. Una nota sobre Chotky y qué es lo que estamos viendo, ¿no? Una nota sobre Kaylee y un ejemplo de qué es lo que está pasando en la dinámica esta de Chotky, que básicamente es reflejar un montón de veces en los círculos estos o en las esferas, dependiendo del tamaño del espacio, de la dimensión del espacio. Aquí va a hablar un poco sobre estos espacios que hacemos con agujeros o asas. Aquí para es un algoritmo de búsqueda breadth first, para encontrar los puntos de la transformación esta de Chotky, ¿no? Luego va a hablar sobre fractales, que finalmente es el conjunto límite de esta cosa que estábamos haciendo con Chotky. Ahí están. ¿No? El polvos fractales. Conjuntos límite. Los algoritmos de búsqueda. Otra vez aquí. Otro algoritmo de búsqueda. Otro, pero recursivo. Y aquí se va a referir también al libro de Bransley de Fractales en todos lados. Y aquí se va viendo cómo va a quedar dice que es la búsqueda que hace el Dr. Stickler en la imagen de un grupo fucsiano, ¿no? Que es este de acá. Otro grupo. Aquí está otro conjunto límite que también es un fucsiano. Y que lo vamos viendo con esta figura del Dr. Stickler que se va acercando cada vez más a la frontera del espacio, ¿no? O de los distintos espacios. Entonces, y además, si se fijan, prácticamente no trae demasiadas cuentas, solamente en estas notas o cuando de veras consideran que hace mucha falta. Y lo otro es que pues todas estas figuras pues sí nos hablan más de qué es lo que está haciendo la dinámica que estar teorema tras teorema, ¿no? Entonces es un buen acercamiento a un tema que es bastante complicado, que se requiere, o sea, para leerlo formalmente se requiere bastante matemática, pero que lo podemos empezar a revisar nomás por el gusto de ver las figuras y de tratar de entender la geometría que hay detrás de estas figuras tan bellas, ¿no? Entonces este es Las perlas de Indra, un atlas de grupos kleinianos de David Mumford. Esto está publicado por Cambridge University Press, perdón, ahí me equivoqué, y esto es del año 2001, apenas un par de años después que había salido el libro de Alan Birdon sobre dinámica holomorfa, que es un libro bastante gordo y complicado de leer, y tenemos este que es bastante más amable e interesante, aunque Birdon sea Birdon, pero Mumford escribe bastante mejor. Entonces les dejo el libro acá en la descripción, échenle un ojo, y todavía la próxima semana yo les voy a echar otro libro.